El Gobierno ya ha realizado todos los trámites administrativos necesarios para materializar el refuerzo de la seguridad en el campo de Gibraltar. Así lo ha destacado hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien ha anunciado durante su visita a la línea la llegada a la comarca de más de 150 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, entre los que destacan los pertenecientes a las unidades de acción rápida. Es el compromiso del titular de la cartera de Interior con un territorio en el que, tal y como ha dicho, actúan bandas cada vez más especializadas y más peligrosas. Se trata en concreto de un refuerzo durante el verano para responder no solo a la lucha contra el narcotráfico, sino también a las necesidades que se derivan de las operaciones Verano y Paso del Estrecho. No obstante, ha matizado que una vez pase el verano, Interior seguirá adoptando medidas para que se mantengan las rotaciones de las unidades especiales en la comarca. Una zona en la que en el primer semestre de este año se contabilizan 1.100 actuaciones contra el tráfico de droga, con 13.300 kilos de estupefacientes intervenidos y la desarticulación de importantes grupos. Algunos de ellos llevaban operando desde hace 15 años en el campo de Gibraltar. Solo en el último mes se han intervenido 29 todoterreno de alta gama utilizados para acciones delictivas de este tipo, es decir, prácticamente uno cada día. Son datos que, según el ministro, ponen de manifiesto el esfuerzo y dedicación de los efectivos policiales y que tienen como respuesta, ha dicho, el apoyo y compromiso del Gobierno con las fuerzas de seguridad. Sabemos que, y se lo he dicho a ellos personalmente, que en muchas ocasiones, desgraciadamente, su labor resulta muy dura y complicada. Pero hoy especialmente les he querido trasladar que sepan que estamos siempre a su lado, en el Ministerio del Interior y todo el Gobierno de España. Y que no lo estamos solo con nuestro cariño y apoyo moral, que creo que lo saben, que lo tienen, sino también con una ayuda permanente y efectiva de forma de que puedan contar aquí con más efectivos humanos y materiales para hacerle frente a los narcotraficantes. Nunca van a estar solos porque nosotros vamos a hacer que se sientan cada día, en primer lugar, mejor dotados de medios materiales y sobre todo con unas plantillas más ajustadas a la propia realidad para que ellos puedan seguir prestando los mejores servicios. De palabra estamos con ellos, pero con los hechos también. Aunque sí ha especificado el número de agentes que engrosará las plantillas y ha avanzado que habrá un incremento de medios técnicos y materiales para garantizar su protección y una mejor intervención policial, no ha querido detallar en qué consistirá la dotación de recursos y los operativos que se pondrán en marcha. Yo comprendo que es noticiable el que se diga ahí cómo se despliegan los dispositivos de los 1.000 responsables de seguridad. Bueno, pues dice Europol, no lo cuenten, hombre, no lo cuenten, porque si hay alguien que quiere hacer algo, le estamos dando pistas de dónde van a estar, de qué va, en qué va a consistir, ¿no? Así que no vamos a decir, sí decimos el número para que la gente se quede tranquila de que hay medios suficientes desde el punto de vista personal, además de los que ya constan aquí, pero todas las equipaciones y con los elementos técnicos que van a poder y dispositivos que van a poder disponer las fuerzas de seguridad, no lo vamos a contar, para que los narcotraficantes, entre otros, no lo conozcan. Zoido ha insistido en agradecer el trabajo de los agentes, que ha calificado de modélico y ejemplar, y ha reconocido la preocupación del Gobierno por las agresiones que sufren en esta zona. En este sentido, ha querido recordar al policía local de la línea que falleció durante una actuación contra el contrabando de tabaco.